Marisa, durante el taller se fue haciendo un repaso sobre el concepto de discapacidad a lo largo de los años. ¿Podrías hacer un relato breve sobre alguno de estos conceptos? Hay conceptualizaciones de algunos teóricos actualmente sobre la discapacidad y en relación a la historia, ¿no? Y se puede construir la idea de que existiría un primer modelo de la discapacidad que podríamos llamar de prescindencia, en el cual, en este momento histórico, digamos, las personas con discapacidad eran descartadas socialmente, ¿no? Incluso hasta llegar al exterminio en algunas sociedades, ¿no? A posteriori, en relación al momento del surgimiento de la revolución industrial y del capitalismo, la discapacidad empieza a ser incorporada en el sistema productivo. Estos sujetos que hasta ese entonces circulaban por las sociedades feudales, digamos, y no había demasiado reconocimiento de ellos, al comenzar el capitalismo empiezan a necesitar ser incorporados de algún modo productivo. Y surge en esta instancia toda la industria de la rehabilitación que conocemos actualmente, digamos, ¿no? Y a posteriori de eso surge lo que se denomina modelo social de la discapacidad, que es el modelo que da lugar a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, da un horizonte diferente para pensar la problemática. Creo que esto va a ser un proceso paulatino y, como hablábamos en el taller, es un punto de llegada. Pero es muy importante la existencia de estas leyes, digamos, que tienen que ver con los derechos humanos, porque nos sirve como herramienta a todas las personas en general y a aquellos que trabajamos con discapacidad en función del logro de los derechos, ¿no? Esto es posible, nuestro país adhiere, hay un reconocimiento de los derechos que es real, sería en este país ahora. Pero también durante el taller surgió una idea de sujeto con discapacidad que debería ser autónomo. ¿Nos podrías explicar un poquito más este concepto? Claro, por ahí lo que uno ve es que los sujetos con discapacidad llegan a ser adultos y hay toda una historia que los marcó de antemano y en esta situación no pueden desempeñarse del mismo modo que otro adulto, digamos, pero no en función de su discapacidad, sino en función de las determinantes por las que transitó toda su vida. Y esto, ya que estamos hablando de la universidad, no solamente tiene que ver con el ámbito universitario, sino que lo vienen arrastrando desde pequeños, ¿no? Tiene que ver con el modo en que sus familias pudieron recibir este diagnóstico, cómo pudieron afrontar este duelo o esta cuestión traumática, tal como plantean algunos autores. También va a tener que ver con cómo fue aceptado en el ámbito escolar, qué recursos tuvo en ese ámbito, quiénes lo acompañaron, cómo lo tomaron esas personas que lo acompañaron. Pensar en un sujeto que porta una discapacidad adulto es pensar en un sujeto que puede realizar las mismas cuestiones que uno que no la porta, pero no siempre nos encontramos con esa situación de movida, ¿no? A mí lo que me pareció interesante en el taller es que aparecía la pregunta de qué hacer con un sujeto con una discapacidad. Pregunta que me represento, que hace unos años no aparecía para nada, digamos. La idea por ahí tenía que ver con una concientización de que podían acceder. Pero en este momento aparece la pregunta real, bueno, ¿qué hacemos con este sujeto que tiene una ceguera o una sordera para que pueda incluirse en el sistema universitario? Me parece que en este punto hay un adelanto que seguramente tiene que ver con la cuestión social, cómo se está tomando actualmente el tema de la discapacidad. Y me parece que, bueno, en función de estas demandas, tenemos que ir pensando un montón de cosas. También me pareció interesante que aparece la idea, bueno, debería haber más personas capacitadas participando en el acompañamiento, en el armado de estrategias para que las personas con discapacidad transiten por las universidades, obtengan los títulos y después puedan desempeñarse. Estoy segura que esto es posible en un montón de áreas. Habrá que
que diseñar las estrategias, así como está diseñado a nivel primario, a nivel de la escuela primaria, a nivel de la escuela secundaria, hay todo un trabajo por hacer en relación a las universidades. Es más interesante esto de generar un debate que nos permita reflexionar sobre estas problemáticas que dictar una clase teórica, ¿no?, en relación al tema. Si bien hay algunas herramientas teóricas que vamos tomando y es importante conocerlas, lo que va surgiendo en el intercambio, en la necesidad de cada agente situado en cada situación, en cada universidad, puede generar la posibilidad de incorporación real.